el día que Guardiola llevó a un futbolista al Barcelona por 10 millones de euros, 4 años, y no jugó un solo minuto. Uno de los equipos más épicos del fútbol moderno es el Barcelona de Pep Guardiola, pero a pesar de que ese es uno de los grandes logros de Pep, no es el único, pues este técnico ha logrado éxito en cada equipo en el que ha dirigido, y esto no puede ser por pura suerte. Aunque sus críticos hagan de menos su trabajo, es un manager de clase mundial que ha probado su valía ganando trofeos, aunque no toda en su carrera han sido éxitos, pues hubo una ocasión en la que un fichaje no le salió nada bien, pues lo fichó por 10 millones de euros para que estuviera 4 años con el equipo, y no jugó un solo minuto. ¿Quieres saber la historia? Aquí te la contamos. Pero antes, déjanos pedirte que sigas a La Gambeta en todas las redes sociales, pues todos los días te traemos el mejor contenido relacionado con el mundo del fútbol. Así que no olvides seguirnos en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, ¿va? Ahora sí, continuamos con la historia. Varios son los jugadores que son considerados por muchas razones los hijos de Pep Guardiola. Jugadores como Philip Foden o Brahim Díaz han sido joyas que Pep ha logrado debutar, sin contar a sus otros debutantes en el Barcelona como Rafinha, Sergi Roberto o Busquets, entre otros. Pero no todos los jugadores en los que ha puesto el ojo Pep han brillado. De hecho, hay un caso de uno que no jugó ni un solo minuto. Estamos hablando de una expromesa brasileña que simplemente se desapareció, aunque Guardiola esperaba mucho de él. Enrique Adriano Bus. Este jugador llegó al Barcelona procedente del Palmeiras de Brasil y se pagaron 10 millones de euros por él por 4 años de contrato. Pues como ya te mencionamos, Pep esperaba mucho de él. El ahora timonel del Manchester City quería que el joven de 21 años comenzara a foguearse con el estilo europeo de juego, así que a su llegada con los culés lo envió cedido al Bayer Leverkusen, donde disputó 27 encuentros en la Bundesliga, sin brillar mucho. Sin embargo, a su regreso, cuando arribó con el equipo blaugrana, fue enviado de inmediato al Racing de Santander. Enrique debutó en primera división con el Racing en septiembre de 2009 contra el Atlético de Madrid y marcó su primer gol hasta el 6 de diciembre frente al Español. Todos esperaban para saber qué sería de su futuro al terminar esa temporada, pero en julio del 2010 el club culé confirmó que este jugador permanecería cedido una temporada más con el Racing. Esta campaña para Enrique fue bastante decente y todos esperaban que esto fuera suficiente para que por fin debutara como culé. Sin embargo, ese verano su antiguo club, el Palmeiras, hizo su solicitud de cesión por un año y el Barcelona dijo que sí. Al final las cosas no se dieron y rompió relación con el Barça para firmar con el cuadro brasileño, y aunque logró clasificar a la Copa Libertadores en 2013, su equipo descendió. Pero el sueño europeo para Bus no terminó ahí, pues más adelante fichó con el Napoli y después de varios partidos como suplente logró consagrarse como titular del equipo, demostrando su calidad futbolística y llevándose la Copa de Italia en la temporada 2013-2014, además de que el siguiente año sumó a su palmarés la Supercopa de Italia contra la Juventus, aunque sin ser alineado. La carrera de este joven lo llevó a Brasil de regreso y luego a los Emiratos Árabes Unidos, aunque ahora, a sus 33 años, muy pocos recuerdan que algún día firmó para aquel Barcelona que lo ganaba todo, el Barça histórico de Pep, pero no fue ni suplente en un solo partido y se ha convertido para muchos en el peor fichaje en historia como técnico del mismísimo Guardiola.